con el oferente áreas verdes y que resultó adjudicada luego del proceso de evaluación de la licitación pública luminaria peatonal en todo el barrio. Punto número 10. Acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente a Barlec Ingeniería y Construcción. No renovadas para bien avanzados. Hay principalmente un inconveniente con las personas que no están regularizadas, porque la mayoría son migrantes y que no tienen ninguna posibilidad de regularizar. ¿Sí? ¿Lo vieron en comisión o no? ¿La veredas 8? Tendrían que exponerlo ahora. ¿O prefieren verlo en comisión? ¿Cómo usted dijo? Y lo vemos el viernes. Tampoco se tendría, pero podríamos subirlo. También.
consejo extraordinario. Entonces, no sé si es posible, en mi humilde opinión, subirlo ahora para... La, Alejandra lo explicaría, como siempre, la dinámica. No sé si es... Sí. O si no, tendría que complementar tabla del consejo extraordinario. La tenemos que citar de nuevo, en realidad. Sí. No, no podemos. Pero, como usted quiera, concejal. Quiero que se vea. ¿Ahora? Buen día. Uh-huh. Se vea aquí, no para no. Ya. Una comisión más al respecto. Sí, además. Obvio. Votemos, ya. Ya. Vamos a votar entonces, subir un punto a la tabla del consejo del día de hoy, que sería el punto 13, si no me equivoco. Sí. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yonco. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, de acuerdo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba subir un punto a la tabla. Este es el punto número, sería el punto número 13. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Ya. Es que este está en vereda 8. Ah, 14 sería. Sí. No, pues 13 y 14 y varios. No, que ayer se convirtió el convenio mandar. Bueno, ya. Entonces el 14. Ya. Yo estaba igual que usted, Pati, así que no se preocupe. No, el 13 14 y 15 varios. Ya, vamos a comenzar entonces. Pero el punto número uno, que es la modificación de... Ah, es la número uno. ¿Esta va o no va? No va. Punto número uno. ¿Se va? ¿Y la dos es verbal para el viernes? Sí. Entonces, claro, tienen razón. Sí, sí es verdad. ¿Tiene la vida, cierto? No, sí, sí es verdad, porque esta la habíamos mandado antes. Sí. No, 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 la modificación. ¿Qué puntos hay para el viernes? Es DEM y claro, es la DEM 2, eso quería decir. Para el viernes es la DEM 2. Sí, 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 claro. Sí, y ahora es la DEM 2. Estoy aquí para explicar y exponer la modificación presupuestaria número uno del DEM, la cual está detallada por mayores ingresos por aumento de las proyecciones de las subvenciones ministeriales de Junji y las transferencias directas de la Tesorería General de la República por 163.404.000 pesos. Asimismo, se ajustan los saldos iniciales de caja de todas las entidades del departamento, DEM, CEP y Junji, donde se disminuyeron en 184 millones estas cuentas presupuestarias. Asimismo, se aumentaron gastos para el ajuste en la dotación docente según la malla curricular del Liceo y la Escuela Reino de Noruega. Se aumentaron las cuentas para cumplir con el acuerdo de investimenta que hay con la Asociación Reino de Noruega para los asistentes de la educación. Y para la adquisición de materiales de oficina, textos, aseo y mantenimiento de los mismos establecimientos, todo esto por montos de 45.223.000 pesos. Y se disminuyen gastos en bonos Junji y las cuentas presupuestarias CEP a la espera del PME de este año a ejecutar por 65.950. Todo esto hace un total de, se disminuye el presupuesto vigente en 20.727.000. quedando un presupuesto de 3.327.638.000 pesos. Eso es la modificación presupuestaria número uno del DEM. Bien. ¿Quiere consultar, Sebastián? Gracias, alcaldesa. Buenos días a los presentes. Como bien mencionó David, está en representación del DEM. Corresponde a ajustes de cuentas de gastos. Algunas disminuyen, otras aumentan, los cuales hicieron las preguntas correspondientes, el ajuste de caja que corresponde a la primera modificación del año y mayor recepción de recursos de parte del gobierno central. Solamente eso. Y la comisión propone la aprobación del. Muy bien. ¿Concejales? ¿Concejalas? Muy bien. Pasamos entonces a la Número uno, acuerdo de consejo para aprobar modificación presupuestaria número uno de
contenida en memorándum número 283 de la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 1 de la tabla. Bien, vamos a pasar al punto número 2, que es el acuerdo consejo para aprobar la ordenanza de medio ambiente. Esta ordenanza ha sido bien discutida, me lleva harto tiempo dando vueltas, y también en las organizaciones sociales como el CAC, que han tenido, bueno, consideraciones, etcétera, ha sido bien trabajada. Así que le doy la palabra a la Pati, ¿usted va a exponer? Sí, ya. Con Belén y Nicolás. Belén y Nicolás. Bien. Buenos días, alcaldesa, concejala. Hoy día tengo la misión de llegar a buen puerto con esta ordenanza de medio ambiente, que como señala nuestra alcaldesa, ha tenido un largo proceso de elaboración y de gestión en un trabajo compartido con las áreas de jurídica, con SECPLAN, con los directores de las distintas direcciones involucrados en el CAM, además con la participación activa del CAC, que también ha sido en distintas instancias y durante todo este proceso un trabajo conjunto con ellos. Esta ordenanza no es una ordenanza que no tenga una base. Nosotros partimos desde la ordenanza que estaba vigente desde el año 2016, en donde lo que venimos haciendo es una revisión de artículo por artículo para efectos de actualizarla en el contexto actual de nuestra realidad mundial, de nuestra realidad local, en función de los cambios que han habido en términos de normativas y de leyes, y también incorporando aquellas conceptualizaciones como cambio climático, como modificaciones en ese ámbito. Nuestras nuevas normativas que están hoy día decretadas, como las leyes ambientales, como la ley REP, la ley de marco cambio climático, entre otras, han sido parte de la discusión y de la incorporación en esta actualización de la ordenanza de medio ambiente. Obviamente la ordenanza que teníamos estaba vigente desde el año 2016, por lo tanto había una cantidad de conceptos que no estaban presentes en ella, y además se quiso hacer un aterrizaje para mayor comprensión y educación de aquellos conceptos en cada uno de los títulos y articulados que se presentan. También se consideran como nuevos tópicos ambientales, como lo señalamos, huertos urbanos, la ley REP, entre otros, como una necesidad de converger con lo que la comunidad hoy día nos plantea y con aquellos procesos que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a los cambios, a los tratados internacionales que han habido, también es necesario incorporarlo. En este trabajo ha participado activamente y que fue liderado desde la Dirección de Medio Ambiente, pero con el trabajo activo de Belén y Nicolás desde el departamento, pero hemos contado con una participación de jurídica, y aquí quiero reconocer el trabajo de Mauricio en este caso, que fue el último que estuvo, pero antes y previamente estuvieron otros abogados de la dirección en este proceso, y también de la Secretaría de Planificación. Ahí en esto estuvo Fernanda, también Joan el último tiempo. En fin, hemos tenido un trabajo que se visualiza como una mirada también de la administración y de la gestión impulsando todo este proceso. Este trabajo fue liderado, como digo, desde el departamento, y finalmente es importante considerar el trabajo participativo que hubo tanto desde el CAMP, es decir, la presentación que se hizo a los directores, y con la participación ciudadana del CAC, que estuvo presente en todo el proceso. La discusión fue artículo por artículo. Se fueron incorporando cada una de las observaciones que ellos hicieron, aquellas que obviamente tenían el fundamento necesario y el respaldo jurídico fueron incorporadas, algunas medianamente incorporadas porque había asidero para hacerlo, y aquellas en que había una contraposición con la normativa vigente y con el ámbito jurídico,
obviamente se explicaron por qué no podían ser incorporadas, ¿ya? Se trabajó, como digo, en forma interdisciplinaria. Se llegó a elaborar 20 títulos, ¿ya? Tiene 20 títulos esta ordenanza y 164 artículos. El espíritu de esta ordenanza es educacional fundamentalmente, ¿ya? Por lo tanto, ese trabajo con la comunidad se desglosa para trabajarlo con cada uno de los artículos. Y obviamente no basta con lo que yo estoy diciendo, sino que me gustaría también que pudiesen participar de esta presentación, Belén o Nicolás, que pudiesen también apoyarnos en lo que he señalado hasta el momento, porque obviamente fueron quienes lideraron desde la dirección este trabajo. Belén, si quieres agregar algo. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Complementando lo que dice la directora y retomando, importante tener presente que esta ordenanza no es tan solo normativa, sino que también es educativa. A grandes rasgos podemos mencionar que se suma un título completo sobre denuncias, en donde existe una modificación y se agrega la necesidad de, ante un ingreso de denuncia, la necesidad de un verificador. También dejar en claro de que estas denuncias van a continuar siendo anónimas, pero esto va a permitir que las fiscalizaciones sean mucho más eficientes. También comentar que trabajamos durante todo este año con nuestra realidad comunal, con nuestra realidad de día a día, sobre todo de DIMAP, tener presente que hemos estado trabajando como les mencionaba, a través de nuestra realidad, es decir que al momento de ir a fiscalizar y de tomar estas denuncias existían muchos vacíos desde el año de la ordenanza del año 2016. Es por eso que agregamos todos estos títulos y estos artículos que mencionaba la directora. También mencionar que se deja súper en claro cuáles son las competencias y de quién dependen las ciertas responsabilidades frente a ciertas denuncias. Dejamos muy en claro, por ejemplo, el tema de la contaminación atmosférica. No nos desligamos como municipio frente a las solicitudes de fiscalización, sino que explicamos a la comunidad que nuestra responsabilidad es efectivamente realizar esta fiscalización, recopilar antecedentes y frente a situaciones de contaminación atmosférica, oficiar a Seremi de Salud y a Seremi de Medio Ambiente. Contarles también que vamos a socializar esta ordenanza, se las vamos a enviar a todos y todas, también la vamos a compartir con Carabineros y con PDI. Además de estar, vamos a estar haciendo capacitaciones y jornadas de concientización con nuestra comunidad. Eso. A diferencia quizás de la anterior ordenanza, este se hizo de carácter participativo y eso también le da un peso ante la comunidad y que, bueno, también la ordenanza no está escrita sobre piedra, así que eso también es dejarlo en claro, que ante cualquier situación que pueda emerger a raíz de esta nueva ordenanza, se puede ir trabajando y estamos, por supuesto, muy dispuestos a trabajarlo como ya lo venimos haciendo. Les invitamos a leerla, a comprenderla. Hemos trabajado mucho en ella. Los temas medioambientales, desde el término de la pandemia hasta ahora, han ido avanzando muy rápidamente. Es por eso que se incluye la ley REP, se incluye también la economía circular y se incluye la estrategia hídrica en la cual estamos trabajando. Además de la concientización sobre arbolado urbano, que también es un tema diario de nuestro territorio. Bueno, alcaldesa, esa sería nuestra presentación. No sé si hay alguna consulta de parte de los concejales o de usted. Le voy a dar la palabra al concejal Adrián. Gracias. Sí, en la mañana hicimos una comisión de reglamento en que participaron las personas que ustedes acaban de escuchar, la señora directora, los dos funcionarios, además participó la dirección jurídica a través del abogado Mauricio, y nos explicaron largamente de qué se trata esta modificación de la ordenanza del año 2016,
han trabajado muchísimo, ha sido un trabajo muy, muy arduo y también con la participación de la comunidad, de la ciudadanía, es decir, lo que avala este tremendo trabajo que han hecho las direcciones de ambiente, jurídica y todos los funcionarios involucrados en ello. Por lo tanto, la comisión sugiere aprobar este punto. Se han trabajado harto, un año yo creo, ¿no? Harto año y medio. Dos años. Sí. Empezamos en el 2021. Bueno, también han tenido problemas en la vigencia al CAC, entonces también ahí se ha ido, no solamente digamos como por nosotros, sino que también sí, en la regularización. Claro. Sí. Bien, concejales. Concejal Antonieta. Bueno, primero que todo, felicitarles por el trabajo que han hecho. Me consta que constantemente están preocupados de los temas medioambientales. Quizás en la antigua ordenanza no habían problemáticas que ahora suscitan, que eran el tema de los microbasurales. Y yo quiero destacar eso porque me consta que sí se preocupan de los microbasurales. De hecho, aquí cada uno de nosotros y nosotras siempre traemos a colación y siempre traemos puntos varios microbasurales que van dejando en la comunidad. Y me consta también que hacen un esfuerzo en ir a sacarlo lo más pronto posible. Eso no era una problemática que había y, bueno, también trabajan en conjunto con el CAC y el CAMP también. Y desde ahí, obviamente, fue un trabajo arduo porque, como en todo ámbito de cosas, pueden llegar a consenso y cosas que son que no resultan procedentes quizás de realizar, pero como bien decía ahí Nicolás, la ordenanza no está escrita sobre piedra, entonces se pueden ir modificando porque claramente con la crisis hídrica y la crisis medioambiental van a ir surgiendo otras problemáticas. Entonces yo solamente valorar que además fue un trabajo que no fue solamente abordado desde un departamento, sino que trabajaron con dirección de jurídica, con medio ambiente, con la ciudadanía, con SECPLA también. Entonces eso es muy importante valorar, que no fue un trabajo individual, sino que fue colectivo en pos de mejorar en cómo se fiscaliza ahí. Bueno, y agradecer también la aclaración de otros puntos en cómo, cuando nosotros derivamos nuestras problemáticas que nos hacen llegar los vecinos, hacia quién dirigirnos también, así que los felicito y nada, pues vamos a aprobar el punto. Eso. Sí, importante lo que dice la concejala, porque cuando nosotros asumimos no estaba vigente ni el CAM ni el CAC. Entonces ahora funciona con cierta regularidad el CAM, y el CAC es una organización, digamos, independiente, claro, autónoma, pero siempre tratamos de que ellos también se puedan incorporar y puedan tener vigencia, funcionar, etcétera, para que en el fondo sea una contraparte de la municipalidad en temas medioambientales. Así que ahí felicitación al equipo, porque es un equipo chiquitito, solo los dos. La política es el conocimiento de la comunidad y la realidad. Claro, sí. El espacio donde se... Es verdad, porque sí. A veces es distinto como lo que uno escribe de lo que viven los vecinos, entonces ellos también aportan harto experiencia a la comunidad. Importante también tener presente que este es otro paso para posicionar a la comuna de Quinta Normal en los temas medioambientales. Sí, es verdad. Quiero hacer una consulta, igual que los colegas, felicitarlos por el trabajo concienzudo que hicieron en Hormiguita, que va demostrando cuando los trabajos se hacen de adentro y no solamente de los dientes para afuera, como fue antiguamente. La única duda que tengo yo es con respecto a la fiscalización. Usted dijo que se derivan a la Seremi que corresponde. También está, supongo que está planificado algún método de seguimiento, porque de repente la Seremi, si nosotros tenemos poco personal, ellos tienen harto, pero los distribuyen en varias cosas, entonces la importancia radica y los felicito sobre todo por las emisiones de los contaminantes, porque acá en este hay varios, aquí a una cuadra tenemos una empresa que tiene un rol y está ya matado la vegetación de casi todos los vecinos, que es de detergente, pero a modo industrial, siendo que son lavanderías, al igual que una maestranza que está ahí también en nuestra obra, que también entonces eso es lo que a mí me interesa, que exista un seguimiento, porque, y también se agradece a nombre de los vecinos de la esquina de Edison con Villa Sana, que yo soy testigo de
del apoyo que tuve donde usted, y ya se logró a que se fueran esos de la metalmecánica que existían ahí. Explicar que también esta ordenanza viene a ordenar las fiscalizaciones. Con respecto a su pregunta, solo hay dos situaciones que pueden ser derivadas en temas medioambientales a Seremi, que son las denuncias de contaminación atmosférica por olores o por sonidos. ¿Ya? Al respecto del seguimiento, también se explica la ordenanza, pero nosotros trabajamos directamente con la dirección jurídica. Así que a través de ello nosotros hacemos seguimiento de todos los oficios que se derivan a la Seremi respectiva. La última pregunta, solamente quiero para que veamos si se puede hacer con el presupuesto en la implementación de la maquinaria para tomar muestras, como para tener una primera prueba de los erosóvolos vecinos. Nosotros contamos con un sonómetro, pero es importante también que los vecinos, las vecinas internamente del municipio sepamos que estas herramientas son tan solo para tener como una noción, ¿ya? Las entidades, las Seremi son quienes tienen realmente la herramienta y la responsabilidad de venir con sus conocimientos y sus profesionales a... Ambas, sí, ambas. Dependiendo de la denuncia. Al respecto, porque incluso cuando han atendido la emergencia sobre todo de los gases contaminantes y aparece bomberos también dentro de su maquinaria, tienen ciertos límites de mediciones que tampoco lo acompañan. Entonces, eso es interesante poder... Pero, Lo que importa ahí, lo que importa ahí, concejal, que cualquier presentación, cualquier denuncia tiene que estar acompañada de verificadores. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer, lo que el vecino recolecte, son los antecedentes que se derivan para que se haga una fiscalización con las herramientas competentes. Muchas gracias. Súper bien. ¿Alguien más? Punto número 2, consejo para aprobar la ordenanza de medio ambiente de conformidad a lo establecido en el artículo 65 letra L de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, aprueba. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 2 de la tabla. Muy bien. Sí. Bueno, aprovecho felicitar al equipo. Yo los molesto que son poquitos, pero... En realidad sí son poquitos, son dos personas, pero no, bueno. Estamos todos. Sí, no. Son parte de la... Sí, no, pero volvimos a tener la categoría sobresaliente en el SCAM, que eso es gracias al equipo. Nos adjudicamos, bueno, de nuevo los fondos de medio ambiente, ahora van a tener un proyecto de compostaje. Y además nos reconocieron por parte de Aguas Andinas, porque tenemos bajo consumo hídrico. Entonces, con algunas estrategias que hemos hecho, como por ejemplo, regar a ciertas horas, bajar el tipo de especies que hay también en la comuna. Fuimos solo tres comunas en la región metropolitana, que fue Independencia, San Joaquín y Quinta Normal. Así que, sí. La estrategia hídrica local con el GORE y la ordenanza medio ambiente. Entonces, si bien son dos personas, tienen harta cosa. Bueno, y ahora la implementación de la ley REP, que lo vimos en el último... CAM también, que vamos a comenzar con todo el sector, digamos, sur de la comuna, polígono principalmente, 4, 5 y 6. Sí. Así que también biodigestores, etcétera. Así que felicitaciones. Hay harto trabajo. Sí. Vamos a pasar al punto número 3, que es la autorización de la firma de convenio de cooperación con la Seremi Mimbu, para establecer las metas y acuerdo para el programa de recuperación de barrios en el barrio Garín. Alejandra. Exactamente. Ayer la Comisión de Finanzas lo conversamos
A los presentes, esto es un paso previo a que el programa Quiero Mi Barrio, Barrio Garín, se comience ya administrativamente a ejecutarse. Con la firma de ese convenio vamos a poder conversar con los estudios, más adelante contratar un equipo que se va a encargar de del diagnóstico y de los proyectos que digamos que la comunidad del barrio Garín defina. Y la buena noticia, además del convenio, y que ya se inicia este programa ahí, es que Seremi Mimbu nos citó a los nuevos barrios de hace 2 años seleccionados, una cosa extraña, pero nuevos, para hacer una obra de confianza antes incluso que parta el equipo. Y ahí estamos trabajando con Videco y bueno, el equipo de Sexplan y con el presidente de la Junta de Vecinos para poder buscar un lugar para hacer alguna iluminación. Es poquita plata, o sea, comparado con otros proyectos que han visto acá, 50 millones para poder iniciar con un proyecto luego este año. Eso. Lo dio la Comisión de Finanzas el día de ayer. Es solamente una etapa administrativa de firma de convenio correspondiente al detalle mencionado de el barrio Garín. ¿Concejales? Punto número 3, acuerdo del Consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a firmar convenio de cooperación con la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que tiene por objetivo establecer metas y acuerdos que regulen la implementación del programa de recuperación de barrios en el barrio Garín. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Sí, apruebo. Señorita Nieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa, por unanimidad se aprueba el punto número 3 de la tabla. Bien, voy a pasar al punto número 4, que es el acuerdo consejo para autorizar la compra vía convenio marco de 2 camionetas al oferente automotriz Cordillera S.A. por un monto total de un poquito más de 33 millones de pesos con IVA incluido. También le da la palabra a Luis. Sí, vimos este punto en detalle en la Comisión de Finanzas, lo presentó Luis Holguín. Este es un convenio marco, entonces no hay aquí una comisión evaluadora, sino que se elige el producto, en este caso 2 camionetas, que son para poder trasladar al personal de las cuadrillas, como así también los materiales para que puedan efectuar los trabajos en el espacio público. Vimos también en detalle, voy a repetir aquí, las características de las camionetas, cosas que yo no entiendo mucho, las cilindradas, todas esas cosas. Y fue visto, entiendo que, no sé, cosas, ¿por qué? Que como se contestaron todas las preguntas y como que pasaba bien. Preguntamos, como bien dice la directora, preguntamos todas las características de los vehículos igual. Y la comisión propone la aprobación del punto. Son 2 vehículos que son muy beneficiosos para la labor municipal. ¿Cuántos vehículos hay en funcionamiento ahora? Uno, creo. No, ninguna. Una camioneta de Dima, si no me equivoco. Sí, para Pati. Pero tenemos, bueno, en general... lo que faltó decir ayer, alcaldesa, que usted nos pidió al principio de la gestión poder hacer un proyecto GORE, así como los buses eléctricos, para DOSEC y para DIMAF. Y por proyectos regionales que hizo el GORE para todas las munis, salieron estos camiones aljibe, los AmpliRoll, ¿cómo se dice? Máquinas mayores, ¿ya? Nosotros como Quinta Normal presentamos 2 proyectos de flotas de vehículos pequeños, que es justamente esto, pero no, 2 años no ha pasado nada. Entonces, hay una decisión del gobierno regional de no financiar vehículos menores, sí, o sea, solamente son maquinaria, porque en el fondo es como función de los municipios dotar sede como vehículos de funcionamiento, digamos. Solamente son maquinarias que, claro, o sea, también son mucho más costosos para las municipalidades. Claro, y entonces en estos 2 años de que nos dieron, como dice la alcaldesa, esa, ¿cómo se dice? Criterio, oye, no, autos chicos no, que sean eléctricos, etcétera. Y también evaluando el gasto que hacemos, ahí lo tiene más claro a lo mejor Manuel, pero y la Patricia y Patricio también del gasto en mecánico, en auto, estoy hablando de los autos chicos, incluida nuestra van, que nos lleva a todos lados, a todo el mundo,
es que comenzamos por esta primera compra y en la modificación que vamos a ver el viernes, adelanto la película, se le pone también más plata a vehículos para poder, estos vehículos menores que ya están medio obsoletos. Eso. ¿Concejales, alguna pregunta? ¿Concejales? Como bien la directora, se vienen más compras en beneficio de los servicios municipales en terreno. Ya. Punto número 4, acuerdo de consejo para autorizar la compra vía convenio marco de 2 camionetas GMC Vibus New York 4x2. 2024, al oferente Automotriz Cordillera S.A., RUT 79853-470-K, por un monto total de 33.916.904 pesos, IVA incluido. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín, señorita Joana Cáceres Yoncón, señorita Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido, apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Con unanimidad se aprueba el punto número 4 de la tarde. Pasamos al punto número 5, que es el acuerdo de consejo para suscribir el contrato con el oferente importadora y exportadora Clever Limitada, que resultó adjudicado luego el proceso de evaluación de la licitación pública construcción de la iluminación peatonal Radar Sur, por un monto total de más de 160 millones de pesos. También le doy la palabra a Alejandra. Entiendo que ya estamos en construcción de Radar Norte, entonces, de hecho, ahora ustedes han visto ya todas las obras que se están haciendo un poquito más allá de Mapocho, hacia Lo Espinosa, que son también como 180 días corridos, y ahora es la otra parte de Radar. Entonces, es un proyecto que se dividió en dos. Todo el proceso licitatorio, esta es la empresa que obtiene el mayor puntaje, este es un proyecto, como dijo la alcaldesa, la segunda parte de Radal, el proyecto Subdere, Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB, y viene a completar esta avenida. Vimos todos los detalles, como le digo ayer, y las consultas. Un curso de externo. Sobre. Así es. Concejal Sebastián. La comisión propone la aprobación del punto, se dieron las características técnicas del proyecto, también se hicieron las preguntas correspondientes en cuanto al tramo, si lo puede confirmar, Bismarck con San Pablo, esto que se mencionó el día de ayer. Así que un proyecto totalmente beneficioso para el sector de Radar. Punto 5, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente importadora y exportadora Clever Limitada, RUT 77-327-630-7, representada legalmente por don Daniel Gaete Morales, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública construcción de la iluminación peatonal Radal Sur, ID 2455-11-LQ24, por un monto total de 166.687.888 pesos IVA incluido, y un plazo de ejecución de la obra de 180 días corridos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yonfón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 5 de la tabla. Punto número 6, el acuerdo de consejo para suscribir el contrato con el oferente COP de servicios Termecop Limitada, representado por don Mauricio Cárcamo, que resultó adjudicado del proceso de licitación, contratación de seguro complementario de salud para afiliados y afiliadas al sistema de bienestar de la municipalidad. Así que también le voy a dar la palabra a Alejandra. Esta licitación en detalle, se presentó solo esta cooperativa, es la actual proveedora del servicio de los funcionarios y funcionarias para complementar el sistema de bienestar de salud, y bueno, se le aplicaron los criterios de evaluación y obtiene más del mínimo, así es que la oferta considera un valor mensual de 16.000 pesos por funcionario, o sea, perdón, por afiliado.
Este es un monto exento de IVA y sería por un periodo de 24 meses. Concejal Sebastián. Sí, la comisión propone la aprobación del punto. Corresponde, en cierta manera, casi una renovación, porque es la misma empresa que ya ha funcionado con lo del bienestar y obviamente es beneficioso para los funcionarios municipales. ¿Concejales? Número 6, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente COP de servicios Sermecop Limitada, RUT 70375-900-9, representado legalmente por don Mauricio Alexis Cárcamo Peche, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública contratación de seguro complementario de salud para afiliados y afiliadas al sistema de bienestar de la Municipalidad de Quinta Normal, años 2024 al 2026 y de 2455-17-LP24, por un monto mensual de 16 mil pesos exento de IVA por afiliado y un periodo de 24 meses. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 6 de la tabla. Bien. Pasamos al punto número 7, que es para suscribir el contrato con el oferente de infraestructuras deportivas y recreacionales, que resultó adjudicado luego el proceso de evaluación de la licitación Mejoramiento Plaza Doctor Lucas Sierra, por un monto total de 185 millones. Y un plazo de ejecución de 150 días. ¿Entiendo que este es un proyecto del gobierno regional? Sí. Este es un proyecto del gobierno regional de los denominados FRIL que está realizando el gobierno regional desde que asumió el gobernador Claudio Rego y que en el caso de Quinta Normal creo que son 9 FRIL que vamos a ejecutar. Así que son más de 1.600 millones de pesos. Están contentos, sí. Sí. Vamos poquito a poquito ya adjudicando a medida que llegan los convenios mandatos y se pueden hacer las licitaciones. Así que eso, Alejandro. Alcaldesa, vimos también en detalle, ¿no? Porque vimos muchas licitaciones ayer, ¿no es cierto? Concejales. Sí, sí. Doctor Lucas Sierra, lo que preguntaban es el área verde más grande, aunque no, para la cantidad de vecinos y vecinas que viven en Ciudad de los Reyes, debía haber un parque ahí en realidad. Pero vamos a mejorar esta área verde. Preguntaban ayer también por la otra plaza, la Plaza Yungay, más conocida como Cuchillos. Y eso vamos a hacer un proyecto, claro, vamos a hacer un proyecto, porque decían los concejales, creo que concejales, porque igual le faltaba iluminación. Iluminamos con el PMU Iral este año, sí. O el año pasado, perdón, la avenida, Yungay. Pero la placita no preguntaba. Claro. Pero esta es como la primera área verde, la más grande y la que más se utiliza. Y esperemos que se cuide, porque ahí sabemos que ponen a veces los contenedores de basura o se estacionan vehículos y vamos a tener que cuidar esta inversión como otras, como por ejemplo Bleriot aquí afuera, para que los autos no se posen sobre lo que hagamos. Eso. Muy bien. Concejal Sebastián Alburquerque. Finanzas propone la aprobación del punto. Se dieron las características en la comisión. Son recursos externos del gobierno regional. Y no me recuerdo el plazo. Así me ayudan ahí. 150 días para la ejecución del proyecto. Este es un proyecto bien esperado por la comunidad, debo decir. Que de hecho lo habíamos postulado otro proyecto, no había resultado. Y ahora los vecinos van a estar bien contentos con este mejoramiento de esa plaza. Necesita un área de recreación. Sí. El más densamente poblado de la comunidad. Van a estar contentos los vecinos. El problema de la iluminación en la plazoleta de Yungay es más que nada por el mismo hecho de las bandas que fueron arraigadas ahí, que tenían su base en el motel que se habían tomado al frente de Mapocho, que ahí tenían su centro de acopio y distribución de todo lo que hacían los Lindas. Y por eso ellos mismos se preocupaban de mantener las penumbras y se alumbraban a base de sus linternas y de su auto. ¿Nadie más? Empezamos la votación. Ya.
Punto 7, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa, perdón, a suscribir contrato con el oferente Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA, RUT 76176585-K, representado legalmente por don Lorenzo Damián Pérez Villegas, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública Mejoramiento Plaza Doctor Lucas Sierra, Comuna de Quinta Normal, y D245516LQ24, por un monto total de 185.294.900 pesos, IVA incluido, y un plazo de ejecución de la obra de 150 días corridos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravel. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 7 de la tabla. Bien. Pasamos al punto número 8, que es autorizar para suscribir el contrato con el oferente de áreas verde y compostaje Terra Viva Limitada, representada legalmente por doña Cecilia Alejandra Godoseo Sánchez y Jessica Paola López, que resultó adjudicado del proceso de licitación, servicio de mantención, recuperación de áreas verdes y manejo de arbolado a la comuna de Quinta Normal. Le doy la palabra también a la directora Casa. Ayer también vimos en detalle esto. De hecho, y hubo un consejo de los consejos de marzo, los primeros, en que habíamos hecho una prórroga de la actual, que es Paisac. Entonces, justamente porque estábamos en este proceso licitatorio, se le explicó todo eso en detalle a los concejales presentes ayer. Efectivamente, aquí se presentaron dos empresas, la misma que nos mantiene y esta que se propone adjudicar, pues la otra quedó fuera, se rechaza antes de evaluar incluso porque no presentó el formato 8 de la oferta económica. Cuando no se presenta la oferta económica, es una causal para que quede, según las bases, fuera. Se evaluó la empresa en cuestión con todos los criterios y tiene más que el puntaje mínimo para poder adjudicarse. Hubo consultas de los concejales sobre las cantidades de áreas verdes y le respondimos cuántas áreas verdes. Áreas verdes no solamente plaza, también son bandejones, otro tipo de espacios que son denominados áreas verdes, los metros 140 y tantos mil metros cuadrados que se mantienen, aunque se va a agregar algunos más para esta licitación. Calza con el presupuesto que teníamos considerado este año, así es que vamos a tener que apurarnos para que se contrate, para que parta esta empresa. Porque la prórroga que hicimos fue abril, la prórroga paisaje. Claro, el 1 de mayo, el 2. Claro, entonces este pasó el aviso comercial. O lo que sacarla rápido. Fue la única. Está habilitada a mercado público, y lo que también vimos la comisión evaluadora, administrador y directora de IMAP, es que vimos que esta es una empresa subcontratada, por la empresa que mantiene las áreas verdes hoy a la Municipalidad de Las Condes y a la Municipalidad de Concón. Ah. ¿Ya? Eso. Y en el caso de los trabajadores actuales, ¿ahí es posible hablar con la empresa? ¿Cómo? Eso siempre es, claro, es como... Por traspaso. Claro, es como, o sea, se puede hablar. Claro. Claro, pero se puede hacerle tener esa conversación. No hay nada en las bases administrativas que diga un porcentaje del actual, usted tendrá que contratar, eso no... No va, porque es como cerrarse, es como una barrera de cierre a la entrada, digamos, claro, de la situación. Claro. Eso. Bien, eso. ¿Consulta o concejal Sebastián? La comisión propone la aprobación de esta empresa para firma de la licitación. Son 58 áreas verdes que se consultaron el día de ayer. Las bases, esto es súper importante mencionarlo, las bases de licitación correspondiente a la... don Patricio, un poquito. Gracias. Igual, me enredo un poquito. Disculpen, señor.
Las bases de licitación son bastante beneficiosas en cuanto a los beneficios de los funcionarios que hoy trabajarán con la empresa, la nueva empresa, y también, como mencionó la directora, cubre más áreas verdes correspondientes al municipio de Quinta Normal. Solamente mencionar. Sí, igual, bueno, en estas bases ahí la directora Ladimar lo trabajó, pero fueron incorporados lugares que no estaban inicialmente en este contrato, que lo hemos tratado de mantener nosotros, pero con hartos problemas, dificultades. Como por ejemplo, entiendo, directora, Patricia, si te puedo dar eso. Eso, entiendo como el sector de Santa Elena, que fue la recuperación de un espacio público que estaba considerado, Vicuña Rosa, y algunas platabandas que han recuperado los vecinos. Que se incorporaron ahora con las intervenciones por nuestro equipo, pero para mi verdad era importante incorporarlas en el nuevo contrato. Pero también algunas de los vinosas que tampoco estaban consideradas, en el fondo han sido platabandas que se han tendido a ser placitas, se han recuperado, que lo hacemos nosotros, la mantenemos con el aljibe, pero a veces, por ejemplo, en momentos que hay urgencias, cuando, no sé, algún edificio se queda sin agua, el aljibe tiene que ir, entonces ahí tenemos algunos problemas de mantención. Pero eso se han incorporado. De un contrato más grande. ¿Qué modificaciones en la base que son más, que tienen que ver con la experiencia de la empresa que teníamos actualmente, que fueron consideradas como exigencias nuevas al contrato? Pues, por ejemplo, las condiciones de espacio físico, de condiciones de donde van a funcionar los trabajadores, etcétera. Eso se sacó de acá, de ese espacio pequeño que había, y así se pide que sea externalizado, o sea, que esté fuera del municipio, que tengan un lugar con las condiciones necesarias. Es importante lo que dice la directora, porque hemos tenido hartos problemas de precarización de condiciones laborales por parte de los trabajadores. Entonces, que ahí la concejala Matilde ha hecho harto hincapié, hemos estado trabajando con la empresa, pero claro, no son las condiciones más óptimas. Entonces, ahí hay que poner harto ojo ahora con este nuevo contrato, porque además nos acompaña 48 meses harto. Así que, claro, hay que fiscalizarlo. Así que ojalá que salga todo bien. Esa fue la esperanza que tuvimos en la comisión también, de que no solamente quede en el cumplimiento de lo que se pide el papel y que la empresa sea responsable con su gente, que no siga el mal ejemplo de la empresa anterior. Punto 8, acuerdo de consejo para... Perdón. Dentro de los espacios que se consideraron, ignoro si es que se habrá contemplado o se pudiese contemplar como una mantención, un sector que se conoce como el Bajo, que es de calle 3 con Edison, que se hizo en algún minuto una plaza, pero estaba abandonado, horrible, seco. Hay un ruco además ahí, que lo hemos sacado mil veces y vuelve. Estamos gestionando con Enel desconectarlo del empalme también, porque está conectado al empalme y Enel no sé por qué no lo ha desconectado, que está recién, estábamos viéndolo en la mañana. Pero ese yo creo que no está considerado en este contrato, pero una vez que se haga la plaza, ahí lo incorporamos, porque porque hoy día no hay nada en rigor que mantener, porque está bastante feito, pero con la plaza, ya, ¿en qué estará ese proyecto? Ah, sí, pero no, ya lo presentamos, lo están revisando ellos, estamos en observación como hasta que ya quedó ok. Lleva harto tiempo que no lo había revisado la subdere, pero vamos avanzando con ello. No está como prioridad, así que siempre me acuerdo de usted, concejala, cuando hablamos con la subdere por ese proyecto. Sí, lo tenemos como prioridad, pero ya una vez haciendo la placita, lo incorporamos dentro del contrato. Gracias. Punto 8, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente Áreas Verdes y Compostaje Terra Viva Limitada. RUT 77906-192-2, representado legalmente por doña Cecilia Alejandra Codoseo Sánchez y Jessica Paola López Torres, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública Servicio de Mantención, Recuperación de Áreas Verdes y Manejo de Arbolado de la Comuna de Quinta Normal, ID 245518LR24, por un monto mensual de 44.291.800 pesos
IVA incluido y un periodo de 48 meses sujeto a reajuste anual de IPC. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 8 de la tabla. Punto número 9, que es para suscribir el contrato con el oferente importadora y exportadora Clever Limitada, que resultó adjudicado el proceso de evaluación de licitación luminaria peatonal todo el barrio, por un monto total de 92 millones de pesos, 755.800.000 pesos. Así que le doy la palabra. Se llama todo el barrio. ¿Cuál barrio? Sí. Entonces, estas plata Mimbu, hacíamos un refresh a los concejales de que tuvimos problemas, los vecinos y vecinas, de hecho, todos los días nos preguntan, estamos sacando ahora una especie de flyer o volante, también digital y para entregar. Porque es como siempre pasa en todos los Quiero Mi Barrio, se demora y entonces, ¿qué va a pasar con las obras? ¿Qué va a pasar con las obras? Terminó el plan de gestión social y falta la iluminación del polígono del barrio y el circuito de tres placitas frente a Mapocho Río. Serviu subió sus precios, ellos tienen como sus propios UFs, entonces fueron subiendo los precios y cuando este proyecto que eligió la comunidad de iluminar todo el barrio peatonalmente, dijeron, tenemos las mismas lucas, vean cuánto alcanza, Muni. Y eso significó esto que estamos hoy día viendo, que es Brisas del Río, la avenida Brisas del Río por lado y lado, iluminar peatonalmente. Eso es esto que estamos viendo hoy. Sin embargo, nosotros estamos con dos proyectos en la subdere, que es para costa... me olvido, les digo el tiro. La frontera, claro. Sí. Y otro más. Y Costanera Sur también. Más un PMB que hicimos al inicio de Santa Ida, Santa Delmira. Y Carmen Lidia. Por lo tanto, con este que vamos a jugar hoy día, más los dos PMB en camino, estaríamos completando la iluminación de todo el barrio. Pero esto que estamos viendo hoy día es Brisas del Río por lado y lado, con plata Mimbu. El resto lo estamos viendo... Sí. ¿Es todo Brisas del Río o no? Todo el polígono del barrio Brisas del Río. O sea, que es de Costanera hasta como Santa Adriana, yo creo. Sí, pero este proyecto en específico ilumina Brisas del Río por lado y lado peatonalmente. Eso es lo que estamos polígono viendo. Quiero mi barrio. Polígono que quiero no, mi barrio. No alcanza hasta Carrasca. No, por eso estamos también presentando otro proyecto, aparte de nosotros como Muni a Subdere Carrascal para completar ir completando los grandes ejes. Bien, concejal Sebastián. La comisión propone la aprobación del punto. Se dieron las características técnicas del proyecto, se hicieron las preguntas correspondientes al sector que corresponde, que es Brisas del Río, y viene a complementar obviamente lo mencionado de el Quiero Mi Barrio. Quería impeque el barrio, Brisas del Río. Todo el barrio, valga la pregunta. Bien. ¿Concejales? Sí. Punto número 9, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente importadora y exportadora Clever Limitada, RUT 77327-630-7, representado legalmente por don Daniel Gaete Morales, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública luminaria peatonal en todo el barrio y D245526LQ24 por un monto total de 92.755.800 pesos IVA incluido y un plazo de ejecución de la obra de 150 días corridos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Y aprueba. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto 9 de la tarde. Pasamos al punto número 10. Que es autorizar suscribir el contrato con el oferente Averlec Ingeniería y Construcción S.P.A., representado por don Mauricio Vallejo Zabarza, que resultó adjudicado de la licitación pública Construcción de Iluminación Peatonal Nueva Plato.
Este es un proyecto bien esperado. Este es un proyecto financiado por el Calle Sin Violencia, que son en total 500 millones de pesos. Se van iluminando distintos lugares de la comuna. Y en particular este es especial porque en algún minuto tuvimos muchos delitos en ese lugar de Quinta Normal, y en función de esos delitos se armó este proyecto de iluminación. Entonces los vecinos están también ansiosos. Así que voy a dar la palabra a la directora de la CEPA. En detalle, también el entre calles, digamos, de esto, porque es Nueva Platón entre Lo Espinoso y Pasaje 2. Y bueno, nada más que decir que es muy esperado, así que ojalá también vamos apurándonos con todo. Va a quedar bien iluminado porque, bueno, hace poco, hace como 6 meses, uh-huh, iluminamos la plaza que está ahí, que también está en un, sí, proyecto de la subdere PMU, creo que. Sí. Y también iluminamos un pedacito de la Astenia Zúñiga, que también es la calle que está como que cruce con la calle pequeña. Uh-huh. Entonces, el proyecto va a iluminar harto ese bar, quedar bonito. Eso, concejal Sebastián. La evaluación del punto corresponde a 42 luminarias al sector Nueva Platón, y también se dieron las características técnicas. El sector donde será el proyecto, nada más que esto. Beneficioso para el sector. ¿Qué es oscuro el sector? Es oscuro. Es oscuro. Es oscuro. Y tiene platabanda ancha. Por eso es muy oscuro. Es la calzada ancha y platabanda muy ancha. A estar contento con lo que sea. Es por los dos lados del proyecto. Por los dos lados. Es que en algún minuto se armaban proyectos por un puro lado. Entonces, a veces inaugurábamos y los vecinos de frente eran como nosotros. Así que ahora, si bien iluminamos menos cuadras, lo hacemos por ambos lados. Entonces, más beneficios. Ya. ¿Concejales? ¿Concejales? Autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente Abarlec Ingeniería y Construcción S.P.A. RUT 77057443-9, representado legalmente por don Mauricio Enrique Vallejo Zabarza, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública Construcción de la Iluminación Peatonal Nueva Platón, ID 245520LP24, por un monto total de 44.221.739 pesos, IVA incluido, y un plazo de ejecución de la obra de 90 días corridos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto 10 de la tabla. Vamos a pasar al punto número 11, que está relacionado con el 12, que es rever y renovar una patente de alcoholes limitadas del señor don Carlos Gabriel Bruce Acevedo. Así que le doy la palabra a Andrés Correa. Bueno, este caso también se revisó en la comisión de ayer, y nosotros señalamos que esta patente es de don Carlos Bruce Acevedo. Es una patente de calificación categoría limitada, la 400-456, que es un depósito de bebidas alcohólicas, ubicada en la calle Nueva Extremadura 5002, la cual no fue renovada para el primer semestre del 2024 por tener conexión casa-habitación. Con fecha 19 de enero del 2024, el titular de la patente solicita evaluar su caso, indicando que ya estaban subsanadas las observaciones. La Dirección de Obras emite 3 informes. El primero de ellos, a través del memorándum 124 de fecha 7 de febrero del 2024, informa que en visita realizada a la propiedad se verifica que se clausura la puerta, pero que el propietario abrió un vano en el baño de la botillería, lo que hace conexión casa-habitación, por tanto se mantiene la observación. Con fecha 19 de febrero, mediante el memorándum 154 de la Dirección de Obras,
informa nuevamente la dirección que el local se encuentra aislado de la casa habitación, subsanando el cumplimiento, subsanando la observación y dando cumplimiento al artículo 14 de la ley de alcohol. Pero además, en esa misma visita, se hace dos observaciones más, en donde da incumplimiento al tema de la accesibilidad universal de la ley 20.422 y el artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y además indica que existe un cobertizo emplazado en el bien nacional uso público, el cual no está autorizado por la Dirección de Obras Municipales. Con fecha 5 de marzo, mediante el memorándum 192, la Dirección de Obras informa que la propiedad se acoge a la carga desproporcionada de DDU 351 del 2017, por lo tanto no requiere construir la rampa de acceso, dando cumplimiento a la ley de accesibilidad universal. Y además se constató que el cobertizo emplazado en el bien nacional a su público fue retirado, por tanto dando subsanado la observación realizada en el memo 154. Por tanto está dando cumplimiento a todo lo observado por la Dirección de Obras. Se recomienda, por tanto, rever el acuerdo de no renovar y posteriormente renovar. Eso. Sí, 12, correspondiente a que están subsanadas las observaciones correspondientes. También hubieron dos fiscalizaciones, las cuales fueron mencionadas, y las observaciones que en algún momento tuvo, este año 2024, también fueron subsanadas en base a lo mencionado. Así que la comisión propone la aprobación de los dos puntos. Cumple. Bien. ¿Alguien más? Ya, votemos los dos puntos. Punto número 11, acuerdo de consejo para rever acuerdo número 251 de fecha 27 de diciembre de 2023. Ahí dice 24, un lapso. En el sentido de eliminar del listado de patentes no renovadas para el primer semestre del año 2024 la patente de alcoholes limitada rol 40456, categoría A, depósito de vías alcohólicas. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Russo Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto 11 de la tabla. Pasamos a la votación del punto 12, acuerdo de consejo para renovar para el primer semestre del año 2024 la patente de alcoholes limitada rol 40456, categoría A, depósito de bebidas alcohólicas, cuyo titular es don Carlos Gabriel Bruce Acevedo, ubicada en Nueva Extremadura 5002 de esta comuna. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto 12 de la tabla. Pasamos al punto número 13, que es para autorizar a firmar el convenio mandato entre el gobierno regional y la Municipalidad de Quinta Normal, cuyo objetivo es la licitación, adjudicación y celebración de los contratos para la ejecución del proyecto de adquisición de 4 buses eléctricos para la comuna de Quinta Normal. Esto no lo vimos ayer, pero les anunciamos que iba a venir. Estaba como punto sobre tabla. Usted lo explicó, alcaldesa, si no me equivoco, en el último consejo, porque fuimos con algunos de ustedes concejales. Nos aprobaron esto y, como nunca, llegó rápido el convenio mandato. Con este convenio mandato, y una vez que lo firme la alcaldesa y luego el gobernador, vamos a poder estar, vamos a poder tener los permisos para licitar la adquisición de los 4 buses. Eso. ¿Concejales? ¿Concejales? Sí, hace una salvedad porque me han preguntado varios vecinos, porque hay otros vecinos que, o no sé si vecino, no sé quién, pero ustedes saben que
siempre llegan cosas a nuestro oído, y aclararle a los vecinos y vecinas que estos dineros no salen de las arcas municipales. Esto es en dinero, porque además es mucho dinero. Es un proyecto que lo financia el gobierno regional. No es dinero que sale de... Porque tampoco tenemos 10.000 millones de pesos como para gastar en cuatro buses eléctricos. Y por otra parte, decir que estos cuatro buses eléctricos no... ¿para qué son? O sea, claramente nos benefician en gran manera porque van a acercar a la comunidad, a las personas mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los niños, a las niñas, a las escuelas, a otras partes de la comuna y a los centros de salud. Así es que yo hago un llamado, o sea, que nuestras redes están pero completamente abiertas para responder todas estas preguntas, y qué bueno que a uno le escriban para pedir aclarar y no creerles a los comentarios que hoy en día están a la orden del día, la desinformación, y que de aquí a un tiempo más se van a incrementar. Así es que la invitación es esa, a informarse por los canales que corresponden, y no todo lo que circula en TikTok o en Facebook o videos diversos necesariamente tienen que ser verdad. Así es que no son una fuente fidedigna ni confiable. Así es que quiero desmentir categóricamente ese rumor, que lamentablemente a mí me lo hacen llegar, y como corresponde, como concejala responsable también, en aclarar que nosotros lo aprobamos, porque aquí cada uno de los concejales y concejales que estamos acá presentes aprobamos, y parte del consejo también estuvo presente en el gobierno regional cuando esto se aprobó en la sesión plenaria, así como el proyecto de veredas 8, veredas 9 y los que vienen. Así es que me gustaría, quería hacer esa aclaración. Gracias. ¿Concejala? Dar mi opinión como solamente la mandato entre municipios en que representa ante la alcaldesa y el gobierno regional para el proyecto de los cuatro buses. Mario, o sea, ha pasado por el consejo para la firma de varios convenios, todos los FRI, claro, actualizaciones de recursos, etcétera, entonces, las veredas, entonces, sabemos que esta es parte del trámite para poder licitar. Sí, salió rápido. Milagrosamente salió rápido. Sí. Y aunque, como dijo la colega, los malintencionados nos faltan, va a ser un gran avance, sobre todo para nuestros adultos mayores y para los niños, en los acercamientos a los centros de salud y también para el mismo personal del municipio, porque van a ser circuitos eficientes y eficaces. Y no es plata bruja que se hizo, que ay, se sacaron de por entre medio para desprestigiar. Plata del papá Estado. Acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a firmar convenio mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Quinta Normal, cuyo objetivo es la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la ejecución del proyecto denominado adquisición de cuatro buses eléctricos para la comuna de Quinta Normal, código VIP 400-538-84-0. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Pérez Jonjón. Y apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Y apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Y apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Sí, de acuerdo. Señora Margarita Ruz Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 7 de la 13 de la tabla. Dijo 7. 7, dijo. Se equivocó. 13. Bueno, son muchos. Tienen que disculparme porque. Punto número 1000. 1003. Claro, 1003. 13. 13 de la tabla. Ya. Ya nos queda el último. Nos queda veredas. Sí. El punto número 14, veredas, que le voy a dar la palabra a la directora de la CEPLAN. Como no se explicó en comisión, quise explicarlo un poquito más. Sí. También bien sucinto. Este es un proyecto que ya todos conocen, que beneficia al sector 6, 7 y 8 del sur de la comuna. Sí, gracias, Carles. Pero las patitas abajo, las patitas pajarito abajo, son más de 2.600 millones de pesos. Este proyecto trae un ATO, una asistencia técnica de obras que vamos a poder contratar pagada por el GORE para poder ayudar a nuestra DOM para que inspeccione este,
esta gran obra, porque son casi 13 kilómetros lineales de vereda, se presentaron tres empresas: Constructora Millancura, Ecmovial y Urditec, ¿ya? Y luego de todos los criterios de evaluación que ustedes ya conocen, la que obtuvo el mayor puntaje fue Ecmovial, 80.66, y Millancura fue en segundo lugar, 80.50. Aquí también hay diferencias decimales, pero es la que tiene mayor experiencia y la que conviene a los intereses municipales. Por lo tanto, proponemos la comisión evaluadora, que estuvo constituida por el director de obra, el administrador y quien habla, poder adjudicar a esta empresa y que la alcaldesa firme el contrato por un monto de 2.564.811.652 pesos en 15 meses corridos. Aquí vamos a estar más de un año trabajando en esos sectores para poder conservar completas las veredas de los sectores, porque no son algunas, es casi barre completo el arreglo de las veredas, con este veredas 8. 15 meses, un año y 3 meses, si es que no hay atraso. Sí, uno de los requisitos de las empresas que postulan este tipo de licitación, bueno, aparte de los más de 15 certificados que pedimos en experiencia, digamos, en obras similares de pavimentación, tiene la experiencia, está, bueno, todas las empresas están en el registro de Servio y hay un registro del Minbu, perdón, no de Servio, que es un registro nacional. Y nosotros le pedimos que se certifique en ese registro nacional de contratistas del Minbu, ¿ya? O sea, no es como alguien que armó la empresa para pavimentar, no sé si me explico. Entonces están las categorías B1, que es obras viales, que en este caso, si es 1A, se han hecho obras, grandes obras viales, pavimentación, estoy hablando de carretera, ese tipo de... Tiene 100 puntos y ha ido bajando en 2A, 3A, 4A. Y en el caso de la empresa Villancura y Ecmovial, que Ecmovial es la que se propone, está en 1A, o sea, tiene 100 puntos. O sea, sí, tiene experiencia. Así es que, bueno, igual siempre le digo a los concejales, pues también por el tema de servicios de áreas verdes, porque la empresa como que no la conocemos directamente, porque no ha prestado servicio antes. Siempre en nuestras bases, bueno, y la dirección jurídica igual, por algo, cuando firmamos contrato, pedimos esta garantía de seriedad a la oferta para presentarse siquiera a evaluación, pero luego cuando firme el contrato hay boletas que tiene que entregar como fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución de la obra. Si hay cualquier problema, que lo ve nuestro director de obras con el equipo, en este caso, digamos, las veredas, en área verde lo verá la Patricia, se suspenderá, se pondrá a término anticipado. O sea, tenemos el resguardo de siempre poder velar porque se hagan bien estas obras o servicios, y si se incumple, chao. Eso. Me van a estar contentos porque me han preguntado. Y lo otro, alcaldesa, que para todos los proyectos GORE, de los buses hasta vereda, nosotros hacemos este consejo, ¿cierto? Le permitimos a la alcaldesa que firme el contrato, pero también tenemos la revisión del GORE. El GORE también revisa nuevamente si está correcta nuestra evaluación, o sea, lo que hicimos en la comisión evaluadora. Claro. Hasta el momento no hemos tenido ninguna... ¿cómo se puede decir? Diferencia, o sabes que no era esa, era la otra. Sí. Igual este se demoró un poco, no sé si ustedes recuerdan, pero la empresa que se había adjudicado quedó 600 millones más arriba de lo que había ofertado el GORE, o sea, lo que sería disponible. Aprobado. El gobierno regional en algún minuto permitía que se pasara de presupuesto, pero cuando nosotros adjudicamos o propusimos la adjudicación, el GORE ya no tenía el presupuesto para poder contemplar esa empresa, entonces tuvimos que licitar de nuevo. De nuevo. Por eso nos retrasamos un poco. Y se nos va a juntar, de hecho, con veredas nuevas. Sí, que ya viene. Entonces vamos a tener dos proyectos, o sea, dos grandes proyectos de vereda ejecutándose en la comuna, que son más de 5.000 millones de pesos, claro, y más de 50 kilómetros de vereda que financia el GORE la reparación. Y mientras se levanta veredas 10, que ya... Estamos ahí. Estamos terminando. Y no, que esta persona que llega de veredas 8, que es un ato, va a ayudar, como decía Alejandra, a terminar de levantar veredas 10 y empezar a levantar 11 y así. Que todavía nos queda un poquito de poquito harto para arreglar veredas. Sí, sí. Bueno, que hasta los dos vehículos no podemos transportar. Todo calza. Bien. Voy a abrir la palabra, como no se vio en comisión, así que no sé si quieren. Sebastián. Los participantes.
visto en otras comisiones, la verdad, temas de vereda. Es la empresa con mayor puntaje, como bien dijo. Las garantías están expresadas, están en las bases de licitación. Solo eso. Todas las licitaciones que hemos pasado, como la que tiene más, una experiencia más fuerte dentro de todo lo que he trabajado, entonces ya. Y también está bien catalogado en el Servio, que es cosa rara que el Servio catalogue a qué empresa, así que vamos bien. Punto número 14, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa a suscribir contrato con el oferente Empresa Constructora Ecmovial Limitada, RUT 76089-160-6, representada legalmente por don José Antonio Morales Corbalán, que resultó adjudicada luego del proceso de evaluación de la licitación pública Conservación Veredas Quinta Normal Etapa 8 y D24557LR24 por un monto total de 2.564.811.652 pesos IVA incluido y un plazo de ejecución de 15 meses corridos. En votación, señor Eduardo Valdés San Martín. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruz Olivares. Apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto 14 de la tarde. Bien. Puntos varios, punto número 15. Concejal Eduardo Valdés. Buenos días, señorita alcaldesa, colegas, directores. En primera instancia, solicito de manera anticipada la limpieza de los sumideros y canales de evacuación de aguas lluvias en General Velázquez por ambas veredas. Desde Santo Domingo hasta Salvador Gutiérrez, que están todas congestionadas, están todas llenas de plantitas, hojas, plástico y todo. Y el otro día un camión aljibe se le abrió de la autopista, se le abrió la llave y se inundó completito. Así que para prevenir, más vale prevenir que lamentar algo al respecto, ya que todos los reclamos que le hemos hecho a la autopista no se oye, padre, así que ahí se entenderán con el MOB después. El segundo es solicitar, le remite a esta concejalía el memo que fue en respuesta de tránsito, el memo número 155, que la semana pasada no estuvo en el archivo. Salió mencionado en la tabla, pero no fue. Por favor. Sí, de tránsito. Lo otro es tratar de resolver de buena manera la situación de dos rucos que están aquí en General Velázquez, entre Carrascal y Salvador Gutiérrez, y también uno que se está ya se armó y lo están ocupando esporádicamente en Martínez de Rosa con General Velázquez, que también, y por lo que me han dicho los vecinos, parece que ahí está viviendo un matrimonio o una pareja, están haciendo cuando no tienen otro techo, se refugian ahí. No he podido comprarse un matrimonio con niños o solamente la pareja, pero si hubiera niños ya es más peligroso. También solicito la revisión de los accesos de cumplimiento del acceso universal y de baños para discapacitados en el patio de comida que está ubicado en San Pablo, esquina General Velázquez, que fue ya clausurado un tiempo por la inexistencia de los baños, y a modo de ejemplo, en su ingreso tiene piedra chancada y no tiene ningún tipo de señalética que corresponda a un local que hace atención de público. Y lo otro, que esto es ya un regocijo personal, agradezco a los señores que andan hablando y me alegran el día de todas maneras por sus estupideces que dicen algunos, de que estoy en un tratamiento psiquiátrico antidroga, y otro que
fue más allá y dijo que voy a primaria y que pertenezco a la democracia cristiana. Le agradezco a los dos pastelitos, que no le voy a dar el gusto de dar el nombre, pero tengo los pantallazos los dos. Van a ser citados a tribunales, pero gracias por alegrarme el día en su ineptitud. Solamente eso, señorita alcalde. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Saludar con mucho cariño a toda la comunidad que sigue la transmisión, directores, funcionarios y colegas presentes. De mis puntos varios de hoy día, quiero solicitar la poda de árboles en la calle Joaquín Valledor, desde JJ Pérez hacia la calle Mapocho. Entre uno de esos árboles, necesito urgente la evaluación de la tala de un árbol que está justo ubicado en la calle Joaquín Valledor con Jorge Funes, donde la vecina destaca de que tiene mucho problema de infección, de termita, etcétera. Entonces me está solicitando la tala, dice que una solicitud que igual viene de hace mucho tiempo, pero no ha tenido ninguna respuesta sobre este punto. El siguiente punto, solicito la demarcación de los pasos cebra que están en la esquina de la calle Alsino con Samuel Izquierdo. Me dicen que ya se está muy desgastada, es por eso que hacen esta solicitud. Luego necesito la marcación, o sea, los vecinos me hacen la solicitud de la marcación del paso peatonal que está ahí en pasaje Isis con Carrascal. La dirigente y las vecinas me dicen de que hay harto paso de ciudadano, entonces dicen que están ocasionados accidentes porque no hay como nada que puedan pasar los vecinos y vecinas. También me están solicitando la inclusión a un proyecto mejoramiento de veredas entre la calle Samuel Izquierdo a la altura 2232 hasta la 2260 en dirección a Carrascal. Esto me destacan y me hicieron llegar una foto donde esta calle tienen tipo losa. No me describieron muy bien el material, pero esto se encuentra levantado y esto ha ocasionado varios accidentes con las personas mayores, incluso lesiones. Samuel Izquierdo. Como de los primeros veredas. Parece que sí. Me dijo que igual hayan hecho como alguna solicitud, pero que últimamente muchas personas mayores han tenido accidentes. Habían hecho la solicitud, pero no lo arreglamos porque como ya está muy avanzado, preferimos esperar el proyecto de veredas en 9, creo, estoy segura que es veredas 9. Sí, veredas 9. Ya. Así que en unas 4 meses más o menos, va a empezar la reparación de todo ese. Ya, genial, para entregarle la noticia igual a los dirigentes. Bueno, yo me imagino que igual deben estar al tanto. Saben, pero están un poquito ansiosos, porque sí. Claro, uno les dice, ya está en veredas 9, pero se atrasan los procesos, entonces, ¿cómo ya, pero cuándo? Pero está en proyecto y se va a arreglar. Les voy a comentar la noche. Luego, yo sé que igual el equipo y la municipalidad ha estado fiscalizando, pero de todas formas los vecinos me han vuelto a solicitar que insista en reforzar la fiscalización en la calle Patria Nueva con Santo Domingo. Ahí hay un tema bien complicado, pero cumplo con solicitarlo delante del Consejo para reforzar esa fiscalización. Mi otro punto, me llegó una solicitud del Club Quinta Skate que funciona ahí en Plaza Lovesa. Ellos están organizando una actividad ahora muy pronto, donde juntan más de 100 personas en la plaza, entre ellos niños, jóvenes y adultos, y me están solicitando el apoyo de la municipalidad con 8 mesas plegables, 5 toldos, la manera ojalá urgente y que se pueda concretar 2 baños químicos para esta actividad, agua purificada y acceso a la luz en la plaza. Esta actividad se va a realizar el día 20 de abril en la Plaza Lovesa desde las 16 horas hasta las 22 horas.
Los otros dos casos son dos casos sociales donde por tema de respeto no voy a dar a conocer el caso ni los datos. Y por último, a través de solicitudes de varios dirigentes que han estado igual trabajando en sus subvenciones, proyectos, algunos me han hecho la solicitud de que si existe la posibilidad de poder alargar un poco más el plazo de entrega de subvenciones municipales. Lo dejo planteado frente a la mesa del Consejo para poder darle un poquito más de plazo a las organizaciones que andan, hay algunos atrasados, buscando las cotizaciones, documentos, sobre todo los documentos del banco que se atrasan un poco más. Eso. Me doy algunos días. Así que eso sería, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejala Matilde. Gracias. Ya tengo varios temas, pero los voy a plantear de manera ágil. Bueno, tenemos una situación de una persona adulto mayor, que es del sector de Simón Bolívar, calle 3, que por una cosa de cercanía, los vecinos allí están inscritos en el CESFAM Santa Anita, pero requiere la atención domiciliaria. Entonces, quizás sería bueno poder hacer de manera interna la gestión, porque tienen disposición, además, de cambiarse a quinta normal y poder acceder a estos beneficios y sobre todo a la asistencia social, digamos, porque requieren ahí algunas ayudas por parte del municipio. Hay otra situación que me parece muy compleja, porque en la calle Salvador Gutiérrez, en un departamento, hay unas personas que trabajan en este tema del control de plagas, pero dentro del departamento ellos mantienen una especie de aguilucho que se llama un peuco. Lo mantienen amarrado de una pata, grita permanentemente por la ventana. Los vecinos me juntaron algunas fotografías y videos, y durante el día lo sacan de allí y se lo llevan a trabajar, como lo usan para cazar palomas, tanto en el lugar como seguramente donde lo trasladan. Entonces, me parece que es de, por supuesto, máxima preocupación. Lo siguiente es, un poco apoyándome en lo que planteaba el concejal Eduardo, hay un vecino que me señalaba de que en muchas ocasiones han solicitado que se limpie el resumidero de aguas lluvias de calle Tadeo Vargas con Santo Domingo. Él indica que permanentemente, a pesar de haberlo solicitado, eso se mantiene en malas condiciones y tiene la preocupación, por supuesto, de las próximas lluvias. Y lo siguiente es que en calle Radal, entre pasaje J, y Martínez de Rosas, hay luminarias sin funcionamiento, lo señala la vecina, y que en realidad ya creo que lo viene solicitando hace mucho rato, y es un lugar que se mantiene absolutamente oscuro. Esto es en Radal, entre pasaje J y Martínez de Rosa. Ella, no sé, ella me Vial, parece que es. Sí. Me parece que es Vial. No estoy tan segura. No me lo describió con mucho detalle. Y el otro planteamiento que tengo de un vecino es que en calle José Besa se hizo en algún minuto la reparación de veredas. Sin embargo, entre Alejandro Fierro y Mansa Velasco no se reparó esa vereda. Por lo tanto, solicita, lógicamente, que eso se pudiese resolver de manera pronta. Y ahí está. Y los vecinos del sector de calle 3 solicitan un patrullaje, que se considere patrullaje durante el día. Pues, muchas gracias. Concejal Adrián Castillo. Dos peticiones a los vecinos, las voy a hacer llegar por interno, pero yo quería sumarme a la petición que hacen los dos concejales, tanto Eduardo como Matilde, respecto a los sumideros. Ojalá pudiésemos tener sumideros de toda la comuna libres, porque realmente se crean problemas bastante serios durante el invierno. Solo eso, alcaldesa. Gracias. Concejal Sebastián. Tengo ayudas sociales que enviaré por escrito y quisiera consultar respecto al plazo, porque está dentro del presupuesto, las becas deportivas.
quiera solicitar información. Estarían, eso iba a preguntar, plazo, el mes de abril, para contestarle. Piensa en ahí. Entonces, durante el mes de abril, concejal, las últimas dos semanas. Va a responder a las personas que consultan. Y tengo, lo, como le dije, ayudas sociales por escrito y puntos varios. Varios. Algunas cositas por puntos ahí. Varios, varios. Sí. Bodas de árbol y cosas, solicitudes que obviamente uno recepciona de los vecinos. Bien. Gracias. Concejala Margarita. Gracias a todos y, bueno, especialmente a las personas que están acá asistiendo, ¿no es cierto? A los directores, a todos. Yo tengo un punto varios bien, bueno, que se va mucho en la comuna, es por un tema de seguridad. Me habló una vecina que vive en calle Corriente, entonces me contaba que ella tenía un poquito en su casa que alumbraba y que se lo habían robado. Por ende, ella solicita ver la posibilidad de luminaria peatonal para la calle Corriente, ¿ya? Entonces, para mí es súper importante el tema de la seguridad, porque aparte de la oscuridad, han ocurrido de oscuridad de que transita gente, han ocurrido también robos. Entonces, yo creo que si tuviera, bueno, seguridad ciudadana, se diera alguna vuelta por ahí también, sería ideal. Entonces, esta es la petición de una vecina de acá del sector que está muy preocupada. Y, bueno, los demás puntos los haré llegar por interno. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Concejala Antonieta Flores. Buenos días a todos. Tengo varios puntos, varios. Uno es principalmente, el punto uno es que en Nueva Imperial con Constantino hay personas que tienen un carro con diversas cachureos. Ellos se van de día, pero llegan de noche a dormir, claro. Entonces me mandaron fotos y provocan bastante incivilidades. Se van de día, llegan de noche, pero el fin de semana están todo el día. Y ahí está la Plaza México y van niños y son violentos, se pelean. Entonces, estamos tratando de que los espacios públicos sean ocupados por las familias, no por personas que, bueno, por necesidad vivirán en la calle, pero tienen una conducta muy poco adecuada. Y eso trae problemáticas a la comunidad. Eso por un lado. También solicitan una fiscalización en calle Villasana 1788. Bueno, en ese sector hay muchas problemáticas. Hay un lavado de auto que, según los vecinos, está de forma ilegal. Hace un mal uso del agua y dejan basura y agua estancada, lo que provoca problemáticas no solamente para los vecinos, sino también para los negocios que están aledaños a ese lugar. Entonces, se solicita ahí fiscalización por el bien de la comunidad de ese sector y para ver si también cuenta con los permisos necesarios para estar haciendo uso de ese lugar como un lavado de agua. Punto 3, tengo dos retiros de microbasurales en Alberdi, esquina Comandante Chacón. De hecho, se mandó también la placa patente con foto de ese microbasural, que toda vez que fue el municipio a limpiar a las 11:30, a las 12 ya había llevado el camión a botar indiscriminadamente basura. Y el otro es en Edison 4363, es una casa muy problemática que trae muchos problemas al entorno, a los vecinos, ahí subarriendan, bueno, y ocurren muchas incivilidades, creo que también han intervenido, y hay un cerro de basura, está asqueroso, mal olor, y ahí, bueno, ahí también voy a juntar fotos para que, y sí. Sí, porque en realidad, y poner ojo a quién le arriendan, porque muchas veces
confían, pero hoy en día, bueno. Y por último, en los estacionamientos para personas en situación de discapacidad ubicadas frente del municipio en Blériot, están siendo usados por personas que no cuentan con su credencial de discapacidad en ninguna parte. Y la ley es bastante clara respecto de eso. O sea, ni siquiera la Cruz de Malta, que se suele, es válido ahora. Pero sí tener el debido carné a la vista. Pasó que la semana pasada un vecino que tiene una discapacidad vino a pagar su permiso de circulación y no pudo porque estaban los dos ocupados. Yo en la tarde pasé y aún seguían ocupados por otro auto ocupando, haciendo mal uso de un estacionamiento que es preferente. Existe, y la ley es clara, exista o no, persona en situación de discapacidad tiene que sí o sí estar desocupado en cualquier lugar. Hoy día pasé en la mañana y ya no alcancé a sacar la foto, pero le dije a los guardias igual, porque ya estaban siendo ocupados. Entonces quizás conversar con la persona que cuide los autos, que no pueden estacionar ahí. Así que tengo las patentes, tengo las fotos para que cursen la infracción correspondiente. Y dentro del municipio igual, o sea, la ley es súper clara con eso. En los recintos deportivos la ley es súper clara. No se puede ocupar. Tampoco es mentira decir que con los hazards, no se puede. Tiene que tener la persona a la vista su carnet, o sea, que diga que tiene discapacidad y tiene que estar puesto en alguna zona visible. Eso. Gracias. Veré mis casos por interno, alcaldesa. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Sin nada más que tratar. Tiene un distintivo, al igual que como era la revisión técnica antiguamente que se pega, en donde viene el sello todo, y es bien claro que el propietario, la patente del vehículo y todo. Así que las personas que lo utilicen y la multa es carísima. Muchas gracias. Sin nada más que tratar, se cierra la sesión. Record.